Hoy voy a mostrar cómo ver tus vídeos, música, todo lo que tengas en un PC Windows y enviarlo a una Smart TV. Y si no tienes una Smart TV, también mostraré cómo verlo en un dispositivo Android TV como puede ser Mi TV Stick de Xiaomi o una TV Box como estas que veis con sistema Android. Voy a empezar por la Smart TV, que es esta LG con sistema operativo WebOS, pero puede valer cualquier Smart TV porque realmente no voy a tocar nada en los ajustes ni voy a instalar nada en la televisión. Lo único que tenemos que procurar es que esté conectada a internet, a la misma red local donde tenemos el PC, da igual si es por cable o por wifi. En el PC tengo un par de archivos de vídeo y una carpeta con música. Bueno, pues para poder verlos o reproducirlos en otro dispositivo de la red Wi-Fi, antes voy a configurar Windows 10. Así que escribo en la barra de búsqueda panel de control. Aquí aparece, entro en el panel y luego en centro de redes y recursos compartidos. Y aquí debe aparecer la red Wi-Fi, que tiene que ser la misma red donde está conectada la televisión. Así que vamos a opciones de streaming multimedia y activamos la transmisión por secuencias de multimedia. Aquí lo dejamos tal y como está, debe aparecernos por defecto algunos dispositivos de la red, yo lo dejaré así en permitir todo. Y el nombre de la biblioteca multimedia le he puesto de nombre pruebas, tú puedes ponerle lo que quieras, y pulso en aceptar. Esto que acabamos de hacer es, digamos, obligatorio para hacer este tutorial. Ahora, en el caso que no te funcione, vamos a activar una serie de opciones que, como ya digo, hazlo si no te funciona. Así que vamos a cambiar la configuración de uso compartido avanzado. Aquí aparecen tres pestañas, voy a empezar de arriba hacia abajo y dentro de privado pulso en activar la configuración de dispositivos conectados a la red. Un poco más abajo también activo el uso compartido de archivos y donde dice invitado o público vamos a activar la detección de redes y también el uso compartido de archivos. Esto en principio, como estamos en la red Wi-Fi de nuestra casa, no tendremos problemas de privacidad si lo activamos, así que guardamos los cambios. Si queremos manejar los vídeos, la música, la lista de reproducción desde el PC, vamos a pulsar botón derecho del ratón sobre el logo de Windows y entramos en la configuración. Luego dispositivos y aquí entramos en agregar dispositivo y de estas tres opciones entramos en la de abajo donde dice otro. Aquí aparece la televisión marca LG y aparece por dos veces. ¿Por qué por dos veces? Porque una es para enviar vídeos, que es esta que acabo de agregar. Y ahora entro en agregar de nuevo y aparece la misma televisión y al agregarla de nuevo ya me aparece aquí abajo con el logo, el símbolo de la música. Digamos que Windows la detecta como equipo de audio y como vídeo. Pulso botón derecho del ratón sobre cualquier vídeo, aquí aparece transmitir en dispositivo y ya tengo la posibilidad de enviarlo a la Smart TV. Desde este reproductor puedo agregar música, más vídeos, pararlo, en definitiva, manejar la reproducción de la lista. Si quieres manejar la reproducción de vídeos y música desde la propia televisión, que es más cómodo, debes saber que desde el momento que activamos la secuencia multimedia en el PC, nos aparece en la televisión, en el caso de la LG dentro de opciones foto y vídeo, nos aparece nuestro PC con el nombre de red que le hemos puesto. Y vemos el mismo árbol de carpetas, los mismos archivos que tenemos en Windows 10 donde pone vídeo o imágenes. Se abrirá el reproductor que ya tiene la propia televisión, no tenemos que instalar nada, ya sea tanto para vídeos o música, con las opciones que tiene por defecto como reproducir música con la pantalla apagada y así poder ahorrar electricidad, aunque esto, como ya digo, depende de las opciones de cada marca. En el caso que no tengas una Smart TV, pero sí tienes un dispositivo Android TV, como el dispositivo de Xiaomi Mi TV Stick, podemos instalar el reproductor VLC desde la Play Store y dentro de la opción Explorar vamos a Red Local y nos debe aparecer el equipo Windows. Pulsamos donde dice UPnP, que es para reproducir en streaming los vídeos y la música. Si tienes una TV Box Android, vamos a hacer lo mismo que antes, entras en el reproductor VLC Player, elige tu equipo Windows y te aparecerá el mismo árbol de carpetas que aparece en el PC dentro de vídeos. Y elige el vídeo o la canción que tengas ahí almacenado. VLC es de los mejores reproductores de Android y tienes bastantes opciones como cambiar la ecualización a tu gusto, por ejemplo. Espero te haya servido, si es así pulsa like y nos vemos en el próximo vídeo.